queridos amigos, bienvenidos a su programa Viva Mejor. El día de hoy pues hablaremos de un tema muy interesante, el cual trataremos la atención odontológica en los pacientes con síndrome de Down y autismo y también cómo se debe manejar su parte psicológica. Para esto pues hemos invitado a dos grandes especialistas. El día de hoy tenemos a la doctora Ruth Saltos. Ella es especialista en odontopediatría. Es graduada de la Universidad de Chile, tiene un diplomado de estética de la Universidad de San Francisco de Quito, profesora del posgrado de odontopediatría de la Universidad de Guayaquil y es conferencista nacional e internacional. También tenemos el agrado de compartir con la doctora Nuria Vanegas. Ella es médico y terapeuta sistémico familiar, graduada de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, terapeuta bioenergética, también realiza terapias de pareja, es directora de Equilibra, Centro de Terapias Integradas. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema, que es un tema muy interesante también porque tenemos muchas dudas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. En general, pues para ustedes, ¿o qué es el síndrome de Down o un paciente con autismo? ¿Cuáles son las manifestaciones bucales que podemos ver en esos niños? Por lo general, los niños con síndrome de Down tienen problemas en su crecimiento porque está afectado bastante también el crecimiento craneofacial. Tenemos microdoncias en cuanto a los dientes, anodoncias, la erupción de los dientes está un poco alterada. Vamos a, microdoncia sería un diente más chiquitito. Más chico y con una forma anodoncia típica. Anodoncia sería que no se formó ese diente, no lo tenemos en la boquita. ¿Qué más podríamos tener ahí? También tenemos problemas, por ejemplo, en ciertos hábitos, malos hábitos, como por ejemplo pasan con la boquita abierta, sacan la lengüita, por eso se les provoca una macroglosia. Los niños también babean, tienen tendencia por su respiración bucal, porque muchas veces tienen problemas respiratorios, entonces pasan con su boquita abierta que no permite un buen crecimiento de sus maxilares. Y por eso la lengua pasa hacia afuera, babean y crece la lengua en una forma mayor que en los otros niños. Y esto se podía prevenir. Claro, o también tenemos lo contrario, ¿no? Muchas veces por la ingesta de ciertos medicamentos, al menos en los pacientes con autismo, que a veces tienen que tomar cierto anticonvulsionante o antipsicótico, pues obviamente nos produce lo contrario, que es la reducción de la saliva en boca. Así es. Y tendremos que usar otros dispositivos para poder secretar mayor saliva en boca. En la parte psicológica, ¿qué características presentan estos niños de en sí? Bien, podríamos relacionarlos en este caso con la atención odontológica. Lo que va a haber es una mayor ansiedad. Normalmente todos, yo creo que sin importar la edad, ir donde el dentista es como horror, qué cosa horrible me va a pasar. Entonces imaginemos para estos niños que hay una, digamos que una hiperreacción frente a cualquier tipo de realidad, sobre todo en los autistas, y que rechazan cualquier tipo de relación, ir donde una persona que va a estar en un contacto tan directo con su cara, con su boca, que es una parte tan íntima de cualquier persona, por lo tanto va a existir una hiperreactividad, agresividad con la persona que lo está atendiendo, agresividad consigo mismo, y no va a permitir realmente una atención si es que no hay una preparación previa. Digamos que un nivel menor va a existir en los casos de síndrome de Down, que también van a reaccionar de una forma diferente a un niño normal que también va a tener ansiedad y rechazo, pero no se lo puede manejar tal vez con la misma lógica que se maneja a otros tipos de niños. Dentro de lo que es, por ejemplo, la clasificación de los tipos de autismo que podríamos tener o los tipos de síndrome de Down que podrían presentarse, ¿cuáles serían estos que podrían ser? Bueno, entre los síndromes de Down tenemos el Down, que es el clásico, el que tiene todas sus características. Hay otro Down, el mosaicismo, que no es un Down totalmente porque solamente se hizo en unas determinadas células el aumento de un cromosoma, que es el 21. Uh-huh. Y el otro, que el cromosoma 21, que es la traslocación, que solamente pasa, se une con otro cromosoma como el 14, por lo generalmente, o el 19. Pero esos son en menor cantidad, por lo general es mucho más. Aunque también ahora se están encontrando que hay niños, los dos, o sea, síndrome de Down con cierta presencia de autismo también. Que estos son realmente los más difíciles de tratar porque
hay en los niños Down es muy fácil comunicarse, ellos sí son muy expresivos, son cariñosos, extremadamente. Uh-huh. Pero hay veces que yo he tenido pacientes, una paciente que vino a mi consulta que era Down y además también tenía autismo, porque con ella no se podía ni hablar ni comunicarse. Muy, muy, muy difícil. Pero realmente siempre como que a veces hay momentos como que Dios le ayuda y le encamina y uno puede llegar. Yo digo que todas las cosas y las terapias hechas con el corazón y el amor llegan a estos niños. Así es. Son muy receptivos. Así es. Y dentro de lo que es el autismo, pues se lo reconoce también como trastornos de espectro autista, y esto pues también conlleva a involucrar al síndrome de Asperger. Así dentro es. De lo que es una clasificación de estos trastornos. Sí, claro, el Asperger es un autismo muy leve, no es tan pronunciado. Tan marcado, porque ahora, por ejemplo, yo puedo creer que estoy viendo a un niño, porque muchas veces los padres creen que tienen un problema o no te lo dicen, como decías, en nuestro ambiente. Te sacan la cita y uno los atiende y de pronto se encuentra que es un niño con necesidades especiales, pero lo empiezas a tratar y a veces el padre como que se reserva muchas cosas. Entonces no es tan fácil como dices, dígame todo. Entonces uno tiene que ir con mucha sutileza, dándole la confianza, que a veces eso nos ayudaría más.